Saludos, entes del multiverso, bienvenidos a un nuevo video aquí en The Fortress. En esta ocasión se trata de la reseña de Watch Dogs Legion, el nuevo videojuego por parte de Ubisoft que nos vuelve a poner al mando de un hacker, bueno, mejor dicho, en esta situación, varios, miles, infinitos hackers que tienen poderes mágicos. Eh, la premisa de este juego es básicamente que las ciudades... A futuro ya están totalmente controladas de manera inteligente, es decir, hay un software que regula todo, el tráfico, las tomas de gas, eh, que esto, que el otro. Entonces con nuestro teléfono mágico que al presionar un botón puede hackear virtualmente todo, pues vamos a derrocar a los malandros. ¿Y qué lo hace diferente a Watch Dogs 1? ¿Qué lo hace diferente a Watch Dogs 2? ¿Vale la pena? ¿Es divertido? Descubramoslo. Así que démosle play al gameplay. Venga de ahí, señor gameplay. Mira, ahí lo tenemos. La historia básica de Watchdog se mantiene. Tenemos esta organización llamada Bloom, que son los encargados de desarrollar este sistema operativo que domina ciudades llamado CTOS. Eh, la historia en sí no tiene un protagonista central. No quiere decir que no haya personajes principales, sí los hay. Nada más que no son jugables. Los personajes jugables sí carecen de historia, sí carecen de profundidad, pero es por diseño. Esto no necesariamente los hace malos, simplemente es el nuevo sistema al que le están apostando. Como bien nos indica el título del juego, Somos una legión que se dedica a mirar perritos. No, no es cierto, pero sí somos una legión. Eh, la premisa básica es que literalmente todas las personas que te encuentres en la calle, es decir, los non-playable characters o NPC como se les conoce en el barrio, los puedes reclutar a tu causa. Es un proceso relativamente tardado, pero divertido. Con un botón puedes analizar qué son, si se dedican a la construcción, si se dedican a bienes raíces, si son artistas marciales, si es una dulce ancianita que se dedica a pelear en rings clandestinos de box, que aparte trae una ametralladora porque pues, el juego así lo decidió. Eh, y te acercas, checas quién te sirve, quién no te sirve. Y empiezas a reclutarlo, te platica una situación con la que necesita ayuda, ya sea que borres datos, su cuenta bancaria, mates a algunos que la estén persiguiendo, te pueden poner diferentes tipos de misiones. Llevas esta misión a cabo y decidirá unirse a ti y a tu grupo llamado Deadsec. Así es este proceso. Ya después en tu menú decides a quién quieres usar dependiendo qué tipo de misión. Hay eh, hackers más hábiles que otros, entonces te pueden dar... Mayor rango de distancia para descargar contraseñas, hay mejores peleadores mano a mano, hay gente que trae armas especiales y hay gente que tiene vehículos propios. Entonces te permite desplazarte mucho mejor por el mapa. Cada uno te puede aportar algo. El detalle aquí es que, obviamente, para poder generar esta cantidad de personajes, se tiene que usar un sistema algo aleatorio. Si jugaron Shadow of War o Shadow of Mordor, Recordarán el famoso sistema Nemesis, en el que tomaba un set de características predeterminadas y las mezclaba como si fuera una tómbola y pum, te salía un orco. Aquí más o menos es lo mismo. Nada más que no son tus enemigos, al contrario, son tus aliados. Toma un set de características como puede ser arma, voz, eh, y género, habilidades, las mezcla en una tómbola y sale un NPC. Entonces hay diálogos pregrabados que. No se oye el mal, pero sí notas que son frases bastante genéricas que incluso se van a llegar a repetir, haciendo que la mayoría de tus NPCs se sientan con la misma personalidad porque no hay nada de trasfondo. Mm. Los personajes principales que mencioné al inicio, que son los que te van a dar las misiones y son los jefes o los mandamases de DeadSec, por así decirlo, incluidas una inteligencia artificial llamada Bailey, que es un Jarvis, pero un poco más sarcástico, con ese dry humor tan característico de los británicos ese humor pues no ofensivo tal cual pero pues, sí un humor un poco más abrasivo porque bueno bromea mucho con esta situación de que como él es una inteligencia artificial no entiende los pequeños detalles las minucias del ser humano hay un diálogo muy bueno donde tienes que ir a destruir una otra inteligencia artificial que podría ser un rival para bailey y dice que eh, podría matar a dos millones de humanos que asume que para nosotros sí es importante, pero para él no, porque pues, él es una máquina y le valen verdura a los humanos. Eh, ciertos gadgets nos van a ayudar a nuestras misiones, que pueden ser infiltrarte en una base como la que están viendo ahorita, como puede ser ir a descargar datos de un servidor, como puede ser ir a matar a alguien. Eh, el robot de araña es bastante útil, es rápido, conforme lo vas mejorando puede ganar más velocidad, puede incapacitar enemigos. Eh, puede interactuar con las mismas terminales operativas como si fuéramos nosotros porque muchas veces las puertas van a estar cerradas entonces para poderlas abrir necesitamos seguir el circuito que nos lleva al panel para poderlas desbloquear este panel no se puede desbloquear a distancia pero sí se puede destruir si bien no lo puedes hackear tienes que ir y presionar el botón manualmente enfrente de él ya sea con tu robot de araña robot araña o tú mismo, puedes aventar una granada, puedes aventar un EMP, este impulso electromagnético que tienes, dispararle o usar un dron de carga, que son drones que se usan en el área de construcción, que son eh, básicamente grúas, una fusión de grúa con helicóptero portátil, entonces cargas un tanque de gasolina o de gas y lo dejas caer y hace una explosión que eh, destruye la terminal y ya puedes hackear la puerta que anteriormente no podías. La historia empieza eh, con una tradicional treta. Esta premisa básica que hemos visto en muchas historias de acción, que a ratos hasta sentía que era una película de James Bond, justamente por empezar con un prólogo, por estar en Londres y por usar a un agente británico con ametralladoras y que está hackeando y demás. Que se llama Dalton. Aparte Dalton, pues quizás uno de los James Bond menos conocidos, que es Timothy Dalton justamente. Que ahorita lo podemos ver como el profesor Nicholas Clowder en Doom Patrol. Pero creo que George Lanceby es más desconocido. Ahí de, bueno, si alguien conoce a estos James Bond, Lanceby es todavía más viejo que Dalton. Dalton fue después de Roger Moore y antes de Pierce Brosnan. Ahí en el sandwichito entre Brosnan y Moore. Entonces, sí, ya son eh, veteranos. Y Lanceby fue justamente después, eh, entre Connerys. Eh, Sir William Connery hizo primero cinco películas o seis. Llegó Lanceby, hizo una, regresó Connery para otra y ya después entró Roger Moore. Entonces es toda una historia y pues en paz descansa Sir sí, Sean Connery que ya está tomando martinis con Dios. Mientras tanto aquí en la tierra pues tenemos que hablar de Watch Dogs Legion. Sigue siendo igual de divertido. Yo personalmente disfruto más Watch Dogs 1 porque la historia de Aiden y la personalidad de Aiden me atraparon. Es una historia simple de venganza. Le matan a la sobrina, entonces él decide ir y vengarse de todos los involucrados con sus poderes de hackers. Eh, T-Bone también es un señor personajazo. Quizás algunos les recuerden mucho a Rob Zombie. Y bueno, después de ver las Halloween de Rob Zombie, pues yo también estaría enojado con Rob Zombie. Pero eh, House of the Thousand Corpuses y Devil's Rejects no son tan malas. Entonces, algo bueno ha hecho. Ahí el buen Rob Zombie. Eh, en el 2, range destacaba más por toda la... Curiosamente es el que no se le ve la cara porque usa estos goggles con LEDs que van cambiando de forma. Pero eso le dio mucha personalidad porque podía eh, entender el lenguaje de chavos, ¿no? Hablaba con emojis en los goggles, con imágenes, con GIFs, como nuestro queridísimo Speedrun. Que, crean o no, sí lo extraño hacer. Era muy divertido ponerle los GIFs a las noticias. Pero bueno, eh... Aquí, pues sí, les decía, la premisa es Dalton. Eh, los incriminan a Detsec con una serie de bombazos alrededor de todo Londres. Lo cual genera esta ocupación militar eh, de seguridad. Muy muy a la dictadura, muy a la B4 vendera de Alan Moore. Donde eh, esta empresa militar tiene contra, eh, el control total de Londres. Entonces, nosotros tenemos uno que limpiar nuestro nombre y dos, correr a. Albion, que es el nombre de la empresa. Entonces si sí hay un toque de venganza como con Aiden, si sí hay un toque de libertad como con Marcus Holloway, que es el protagonista de Watch Dogs 2. Entonces es una combinación como de ambas historias. Personalmente, eh, digo, el personaje a destacar aquí claramente es Bagley, porque como lo mencionamos al inicio, la premisa del título, su gimmick, es cambiar de personaje cada que quieras, porque tienes dos opciones también al jugar. Puedes activar el permadeath, que es decir, una vez que matan a tu personaje ya está muerto para siempre. Ya no lo puedes volver a usar, pero puedes reclutar a alguien tremendamente parecido, que tenga las mismas habilidades, o ya después ir comprando gadgets para equipárselos y que se vuelva a parecer al personaje que ya traías. Eh, le puedes poner la misma ropa a todos, no importa si es hombre, mujer, quimera o helicóptero o apache. Tú lo puedes vestir como lo quieras. Vestir con lo que ya hayas comprado en la tienda. O si tienes la versión Ultimate, te dan también algunos eh, artículos de ropa y algunos personajes ya predeterminados. Que también funcionan muy chido. A mí me mataron uno tristemente. Entonces bueno, eh, no, de hecho creo que me mataron a dos de los predeterminados. Sí, me mataron a dos de los predeterminados. Pero bueno, no pasa nada. Es todo, todo relax. La manera en la que nos desplazamos el mapa es muy a la Grand Theft auto. Puedes robarte cualquier vehículo, ya sea que esté estacionado, ya sea que se esté manejando por una persona, en cuyo caso la bajas del automóvil, o que sean estos eh, taxis futuristas que ya están manejados con inteligencia artificial, muy a la Tesla, traen autodrive. Entonces, eh, el vehículo que quieras, moto, bicicleta, eh, camioneta de Amazon sin derechos para que no nos demanden, eh, ambulancia. Los famosos Double Deckers, que son los camiones de dos pisos que tienen ahí en Londres. Que bueno, ya acá en México lindo y querido tenemos para darte el paseo en reforma. También tenemos autobús de doble. De doble piso. Entonces. Eh, así nos movemos en el mapa. O si lo prefieres. A patín. O con el fast travel. Que afortunadamente hay muchos puntos de fast travel. Entonces vuelve relativamente sencillo. Un poco de loading. Pero no un loading excesivo. Si sí se tarda unos medio minutito en cargar pero te facilita mucho a cortar las distancias eh, hay juegos donde el fast travel de verdad no vale la pena porque tus opciones de moverte en el mapa son mucho más rápidas y más eficaces que entrar a, a las diferentes pantallas o este tardarte demasiado con estas pantallas de carga porque te atrasan más no aquí funcionan aquí son efectivas que vamos a cambiar a la abuelita, porque pues, todos quieren ver gameplay con las señoras. No sé por qué, ahí traen como una fijación con ver a las abuelitas jugar fútbol, eh, beber cerveza y golpear maleantes. Eh, hay muchas actividades extras en el mapa. Puedes tirar dardos, puedes ir a los famosos pops, puedes dominar un balón y te dan puntos extras. Puedes entrar al círculo underground. así... Como por lo obscurito de Vox, que también me recuerdo mucho a Assassin's Creed Syndicate, donde también tenías este club de la pelea clandestino, donde también podías ir a rifarte a los guamazos. Entonces, sí tiene como ese toquecito. Obviamente, Londres está perfectamente bien recreado, combinando un poco el universo del juego con el universo real. Eh, los landmarks más conocidos, Buckingham, el Big Ben. Eh, el ojo de Londres, todo está aquí presente y tienes que ir liberando distrito por distrito para que se note más la presencia de Deadsec, limpiar tu nombre y finalmente derrotar a Albion. Es un juego de mapa abierto que te va a dar muchas horas porque su naturaleza es esa, ¿no? Tienes varios tipos de misiones, la misión principal, misión secundaria, misión de reclutamiento, entonces mientras tú más, mira, aquí le vamos a dar un taser a este compita, vámonos perro, con la anciana, con la dulce anciana. Que obviamente pues, tiene una debilidad muy fuerte que es su movilidad. Eh, no puede correr rápido, no puede brincar, pero tiene un taser y tiene un rifle y más cosas, porque es pues, anciana. Entonces, este, te puedes distraer de la misión principal muy fácilmente, puedes ir a hacer muchas otras cosas, puedes encontrar puntos de tecnología en diferentes eh, estructuras del mapa, puedes encontrar más... Moneda in-game para comprar más artefactos. También cuenta con un Season Pass. Que es el que nos va a traer a Aiden Pierce de vuelta. Y a un personaje crossover con Assassin's Creed. Que no es Canon. Eh, pero al final no importa sea Canon o no sea Canon. Estén conectados o no estén conectados. Que claramente uno y Black Flag están conectados. Pero bueno. Este se va a jugar. Está bien chido el personaje. Y ya lo quiero. También hay microtransacciones para el que guste, no son intrusivas, no son obligatorias, no las necesitas, no es pay to win. Pero sí tienen armaduras chidas. Por ejemplo, ahorita en esta ventana de lanzamiento hay unas que se llaman Caballero Digital, que es como si fuera una armadura con LEDs de la mesa redonda del Rey Arturo y se ve bastante ganadora. La verdad es que está muy, muy chida, pero es un mero detalle estético. Los ítems... U objetos que encuentras en el juego son más que suficientes porque puedes combinar diferentes estilachos y puedes tener a tu personaje muy bien personalizado. Entonces, concluyamos: ¿vale la pena? Sí, si ya te gustaba Watch Dogs. Si no te gustaba Watch Dogs anteriormente, este juego no va a hacer nada para cambiar tu perspectiva porque sigue siendo Watch Dogs. Se juega igual, se siente igual, tiene el mismo tono. Pero bien dicen que lo que no está roto no lo arregles. Es decir, podemos acusarlo de que están reciclando el mismo juego como ha pasado muchas veces como por ejemplo con Lego, pero a la vez sigue siendo divertido de jugar. Por ejemplo, cuando pido pizza siempre pido los mismos ingredientes. No me gusta variarle, siempre voy a pedir mi pizza de pepperoni con tocino. Es lo que hago, es lo que me gusta. No quiero improvisar, no quiero meterle nuevos ingredientes. ¿Podría buscar una nueva combinación que me guste más? Posiblemente sí, pero me gusta mi combinación de peperón y con tocino. Entonces es lo que voy a pedir 100 veces. Aquí es igual, no me molesta que se sienta igual al 2, no me molesta que se sienta igual al 1, porque yo los disfruté enormemente. Sí hubo downgrade, sí hubo, pero mira, soy sincero, 90% de los juegos tienen downgrade. Presentan trailers que ya están pregrabados, para que se luzcan, para que se vean bonitos en el escenario de L3 y te den ganas de preordenar el juego. Obviamente va a haber un bajón. Y dos, todos los juegos tienen bugs y glitches. Una de las joyas del gaming, como es Witcher 3, está infestado de bugs, porque es un juego gigante, es un juego de más de 200 horas contando el DLC. Entonces, no podemos solamente eh, acusar a Ubisoft de que es la única empresa satánica que tiene downgrade y tiene glitches y... Todos los tienen. Todos. Es parte natural del videojuego. Imagínate pasar unas 500 horas programando un título. Obviamente en algún punto se te van a ir detallitos. Para eso tenemos parches. No el caso más reciente, Avengers. Un juego que llegó hasta ser injugable por el glitch de la pantalla de carga inicial infinita. Se ha ido arreglando. Inclusive tuvieron que retrasar el paquete de los Hawkeyes, Clint Barton y este, Kate Bishop. Para seguir trabajando en los parches y no sacar el DLC para que se muriera. Entonces, eso es normal, así pasa, es la naturaleza de los videojuegos. Por lo demás, muy divertido interactuar con todo, puedes crear caos de la nada, ahí puedes hackear. Mira la patada voladora de este carnal. Puedes hackear uno de los double deckers, puedes hackear una camioneta, hacer una rebambaramba en el tráfico, subir las vallas de seguridad, robarte un carrito, darte a la fuga, subirte por una. Tubería de gas, infiltrarte a una bodega, activar todos los circuitos eléctricos como trampas, como si fueran minas. O puedes llegar al plomazo. Te diviertes mucho personalizando a tu personaje con variedad de máscaras. Y sí, traen cubrebocas porque 2020. Este. Eh, ponerle falda escocesa. a. Bueno, no sé es escocesa. Supongo que puedes comprar una falda escocesa. Ponerle falda a quien tú quieras para que se vea gracioso. Como cuando juegas sin. Eh, I, me acordaba mucho de Snake Eater. Que tuve todo un run de Snake sin playera. No me importaba el camuflaje. Digo, ya lo había terminado un par de veces antes. Entonces, como que no me interesaba mucho el camuflaje. Quería hacer un run de Snake enseñando los pectorales. Entonces, puedes hacerlo aquí con la patita. Si le pones falda y vámonos, ¿no? Enseñando pierna mientras te infiltras a una empresa de máxima seguridad eh, militarista llamada Albion. Entonces, bueno, eh, sigue siendo muy divertido. Yo digo que si te gustaron los dos anteriores. Date, porque va a mantener eso. Quizás el único punto negativo, real, eh, sustentable y argumentable, es que no tienes un protagonista que te haga empatizar. No es un juego centrado en el individuo, es un juego centrado en el colectivo, en el conjunto, en la idea de Dead y de que todos podemos compartir un ideal y todos nos podemos unir contra un enemigo en común. Sí, se pierde un poquillo, pero los cutscenes siguen siendo muy divertidos, en gran parte por Bailey, que es el que sustituye a nuestro personaje principal, por decirlo así. Es el alma de la fiesta, ya sea tanto en los cutscenes o en el diálogo pre-misiones durante las misiones y ciertos comentarios que va soltando. Porque sí es como esta figura clásica del mayordomo británico, también muy al Alfred Pennyworth, que sabes que te va a dar un comentario súper irónico y te vas a quedar de. Híjole. Va Bigley, va. Bien jugada, bien jugada. Me caes bien, pinche inteligencia artificial sin cara. Entonces sí, está, está chido. El Season Pass se ve prometedor ahí con el regreso de Aiden Pierce. Si jugaron Watch Dogs 2 pueden desbloquear la sudadera, la chamarrita de Marcus en su armario. Viene este DLC con esta asesina inspirada en el universo de Assassin's Creed. Vienen muchas cosas. Eh, también ya se pega junto con Valhalla. Entonces si quieren esperar a Valhalla no pasa nada. Aún así, si... Cuando puedan, gusten, quieran jugar Watch Dogs Legion, se van a topar con un juego bastante divertido que les va a regresar bastantes horas por la inversión, porque dura muchísimo ya considerando la campaña principal, misiones secundarias, reclutamiento, el potencial de poder jugar con todos y cada uno de los personajes que aparezcan en tu mapa, algunos más útiles que otros, porque como lo mencionamos, se generan de manera aleatoria. Pero bueno, aquí queda estos Watchox Legion. Déjame en la caja de comentarios si te gustó o no te gustó y por favor dale like, suscríbete porque YouTube está rotísimo, rotísimo. Eh, inclusive se borran eh, suscriptores, no solo a mí pasa a nivel general a muchos creadores de diversos tamaños, chicos pequeños, que eso es lo mismo, pequeños, medianos y grandes les han borrado suscriptores, así que revisen que su suscripción siga activa y por favor comenten, denle like. Y compártanlo porque eso ayuda muchísimo, más de lo que ustedes piensan. Ustedes son parte vital de este proceso para que nosotros los creadores de contenido podamos seguir llevándoles el material que les gusta, que los entretiene y que los divierte. Así que nos vemos próximamente aquí en The Fortress. Bye.